La tierra de Hyrule es misteriosa en Breath of the Wild, ya que la estructura de mundo abierto del juego le dio a Nintendo mucho espacio para incluir muchas rarezas y huevos de Pascua. Algunas de las cosas más intrigantes de Breath of the Wild vienen en forma de los tres restos de Leviatán, también conocidos como los grandes esqueletos que se encuentran a lo largo del mapa. Los orígenes de estos huesos nunca se discuten en el juego, pero algunos fanáticos tienen algunas teorías sólidas sobre lo que son estos enormes esqueletos. Antes de comenzar, subimos videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Los leviatanes se pueden encontrar en sus ubicaciones en cualquier momento del juego, pero se envía a Link para encontrarlos directamente como parte de una misión secundaria llamada Los Fósiles de Ballenas. Si te diriges al rancho de Idilia cerca del gran bosque de Hyrule, tres investigadores le piden a Link que tome fotografías de los leviatanes para probar si se extinguieron debido a una sequía, una edad de hielo o a una erupción volcánica. Estas tres posibles razones de su extinción nos envían a tres distintas ubicaciones: el desierto de los Gerudo, las montañas heladas de Hebra y las montañas volcánicas de Eldin. En cada una de las ubicaciones ocultas de los huesos podremos encontrar los restos de estas imponentes ballenas, cada uno con sutiles diferencias. Los esqueletos podrían tener alguna relación con las enormes costillas que sobresalen del suelo en todo Hyrule, pero los tres esqueletos relacionados con la misión son los únicos con cráneos unidos. Estos cráneos y los investigadores que quieren fotografías de ellos son las pistas más importantes sobre lo que se supone que son los leviatanes en Breath of the Wild. Varios juegos de Zelda han incluido grandes ballenas como criaturas, y la teoría principal entre los fanáticos de Breath of the Wild es que los huesos de Leviatán tienen un gran parecido a tres personajes de juegos anteriores. Específicamente, el gran esqueleto de Eldin y las extremidades en forma de mano se asemejan a las de Levias, una criatura voladora parecida a una ballena que se ve en Skyward Sword. Por otro lado, el gran esqueleto del desierto Gerudo se asemeja a una ballena común y corriente, por lo que muchos teorizan que podría ser el Ocean King de Phantom Hourglass. Y finalmente, el enorme fósil de Hebra tiene pequeños huesos que sobresalen en el aire por detrás de su espalda, lo que sugiere que podría ser el pez alado del viento de Link's Awakening. Sin embargo, estas no son más que meras especulaciones. Inicialmente se confirmó que Breath of the Wild tendría lugar mucho tiempo después de cualquier otro juego de Zelda, pero como suele ser costumbre, los fanáticos trataron de averiguar en qué rama de la complicada línea del tiempo de la serie se encontraba. Con los esqueletos de Leviatán, Nintendo puede haber estado tratando de decirles a los fanáticos lo que luego se confirmó. Breath of the Wild ocurre al final de las tres líneas del tiempo. Para ponerlos más en contexto, el pez del viento de Link's Awakening solo podría existir en la rama del héroe derrotado, y el Ocean King de Phantom Hourglass solo podía existir en la rama del héroe triunfante en la era de adulto, lo que significa que Breath of the Wild tuvo lugar al final de al menos dos ramas. Aún así, el significado de la presencia de Levias no está claro, ya que Skyward Sword tuvo lugar antes de que se dividiera la línea del tiempo. Quizás el gran esqueleto de Eldin estaba destinado a hacer referencia a la rama del héroe caído en la era de niño. Si Nintendo interpreta esto como el camino más directo a seguir desde Skyward Sword. Pero independientemente de esto, la búsqueda de los huesos de Leviatanes al menos podría haber predicho el comportamiento de los jugadores después de jugar Breath of the Wild, y al igual que los investigadores que aceptaron la evidencia en las fotos de Link para crear sus teorías ignorando a los demás, seguramente los fanáticos continuarán debatiendo la ubicación de Breath of the Wild en la línea del tiempo. Bueno chicos, como pueden ver, el misterio de los leviatanes es una de las tantas incógnitas que han rodeado a Breath of the Wild desde su lanzamiento, y siempre es interesante tratar de darles explicación, porque a fin de cuentas, estos misterios siempre han formado parte de la magia de la franquicia. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas de todo esto? Como siempre, tus impresiones en la caja de comentarios. Sígueme en mis redes sociales para un contacto más directo, y en mi canal de Twitch, ya que hacemos directos todas las noches. Y esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Yo soy Lestat, y recuerda que juntos somos Cultura Gamer. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!